La verdad. ¿Cuál es la verdad? Desde nuestra realidad, ¿cómo podemos estar seguros de la verdad? ¿Cuánto cuesta la verdad? ¿Quién determina? lo que es verdad. Quiero mostrarles una imagen que es de una institución que muchos conocen. No puse el nombre, pero creo que muchos saben a qué hace referencia este escudo. Es el escudo de una institución que se presume de ser un centro de verdad, de conocimiento y de sabiduría. ¿Alguien sabe de, de qué institución es este escudo? La Universidad de Harvard en Estados Unidos. Y dentro de su logo, regresemos al anterior por favor, aparece una palabra en latín, veritas, que significa verdad. Es un escudo sencillo, pero que pareciera decir mucho sobre esta institución. Sin embargo aunque es una fuente de conocimiento, es un centro de estudios donde se trata de descubrir y transmitir la verdad. Algo interesante hay en el campus de la Universidad de Harvard. Y así vamos a la siguiente. Esta estatua es de John Harvard y se dice que la institución lleva este nombre por este señor. Sin embargo, en un centro educativo donde se supone que se transmite la verdad, donde se descubre la verdad, esta estatua es conocida como la estatua de las tres mentiras. ¿Por qué? Porque resulta que este clérigo inglés no fue el fundador de la universidad. Este clérigo, de quien toma el nombre de la universidad, fue alguien que hizo un aporte muy importante y gracias a ese aporte es que la universidad recibió su apellido. Algunos dicen que llegó a donar más de 500 libros que sirvieron para esta institución. Número dos, aparece una fecha. 1906, perdón, 1638. Y pareciera indicar que esa es la fecha de fundación de la universidad, lo cual tampoco es cierto porque la universidad fue fundada en 1636, dos años antes. Y la tercera mentira es que el hombre que observan ahí no es John Harvard, es Sherman Howard. El escultor Daniel Chester, que no tenía una idea de cómo era el fundador, o el hombre a quien se le iba a hacer la estatua, a John, buscó entre los estudiantes y encontró a este hombre, Sherman Howard, y lo usó como modelo. No es el fundador, no es la fecha. Y tampoco la imagen es de la persona correcta. Verdad. Ironías de la vida. Y pareciera ser que la verdad es elusiva, es relativa. Y en esta mañana me gustaría que habláramos un poquito de la verdad. Y para aquellos que les gusta leer, les recomiendo un artículo de John Wesley Taylor que aparece en la revista Diálogo, que lleva por título: La busca de la verdad una respuesta cristiana, porque he tomado elementos de ese artículo que, de, de mi perspectiva, es, es, es muy rico en aportarnos este asunto de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Recuerdan algún personaje bíblico que preguntó qué es la verdad? ¿Alguien recuerda? Juan 18:38. Cuando entrevista a Jesús y Jesús le dice sobre la verdad, antes de irse, él hace una pregunta, ¿qué es la verdad? Y para saber un poquito qué es la verdad, quizás convendría que viéramos las etimologías de las palabras. Algunas veces esto de etimologías del griego, del suena aburrido, pero nos puede dar un poquito de luz sobre cómo podemos definir qué es la verdad. Y en el patio del filósofo eh, aparece un artículo que se llama "Etimología de la palabra verdad para tiempo de embusteros". Y quiero compartir las etimologías que ellos nos presentan. Del griego. La palabra verdad en griego es aletaya y hace referencia a lo que se manifiesta claramente tal y como es en su ser. Y me quedo con las últimas palabras. La verdad sería en griego tal, algo que es tal y como es en su ser. La esencia, lo que no cambia. En latín inicialmente... Son las palabras que aparecen en el escudo de la Universidad de Harvard. Veritas. Sin embargo, antes de eso se usaba la palabra verus. Y hace referencia a algo que podía ser puesto a prueba o sometido a juicio y aún así saldría bien. En latín, la palabra verdad hace referencia a algo que puede ser puesto a prueba o ser sometido a juicio y qué y salir. Intacto en el hebreo, en hebreo es Emet, y curiosamente en el hebreo tiene que ver con confianza. Es más, estudiando un poquito esta palabra, encontré algunos asuntos interesantes. No todos están de acuerdo, pero me gustó esta referencia de que la raíz de esta palabra es otra que es Amán, de donde algunos creen que viene la palabra Amén que decimos cuando terminamos nuestra oración. Y esta palabra tiene una connotación de algo que está firme en una roca y que no puede ser movido. Otra lengua, antigua pero también común hoy por hoy, es el árabe. Y en el árabe es sadaka y se traduce por ser sincero. Pero lo interesante es que es la misma raíz que da origen a otra palabra, la palabra amigo. Y amigo es aquel en quien podemos confiar y en quien no hay error. Interesante. Diríamos entonces que verdad es algo que es como es y se mantiene. Que puede ser sometido a prueba y soportar a la prueba. La verdad genera confianza y esa confianza la podemos ejemplificar que en un amigo, por tomarlo de alguna manera. Pero ¿por qué es importante buscar la verdad? ¿Qué valor tiene la verdad? Y me gustan las palabras que Jesús dijo en Juan 8:32. Conoceréis que la verdad y la verdad os hará libres. Anhelamos la verdad porque la verdad ofrece libertad. La verdad nos da la oportunidad de vivir con la certeza de qué es lo real. ¿Por qué el hombre se demoró tanto en llegar a América? Porque se creía que la Tierra era plana y se creía que si navegaban iban a caer un abismo. Pero Cristóbal Colón, junto con otros, habían estudiado los antiguos, se habían descubierto y habían entendido que la tierra era, que era esférica. Así que él creyó que había otra manera más fácil de llegar que a las Indias. La verdad libera. Pero, ¿cómo estar seguros de que estamos siguiendo la verdad? ¿Cómo valoramos nosotros lo que es verdad? ¿Cómo determinamos qué es verdadero y qué no? Normalmente, ¿cómo lo hacemos? Bueno, una manera muy sencilla como la lo hacemos los seres humanos es por tradición. Siempre ha sido así. Alguien no les ha dicho, no, es que así siempre ha sido. O sea, no lo cuestiones porque así, así, desde que yo me acuerde, así es. Y entonces, como así es, pareciera ser que la tradición es una manera como los seres humanos tendemos a, ¿qué? a validar lo que es verdadero y lo que no. Otro es por la popularidad. Es que todo el mundo lo dice. Si todo el mundo lo dice, voz del pueblo, voz de Dios. Y quizás a algunos de ustedes les vienen algunos eventos en su vida donde lo hemos hecho o hemos sido afectados porque alguien así lo ha dicho. Otro, muy acorde a esta época postmodernista los sentimientos, es que me siento bien. Y si es, me siento bien, si me siento agradable, eso significa que qué? ¿Que es bueno, que es verdadero. Para mí lo es, porque me genera qué? Placer. Otro. El pragmatismo. ¿Funciona? Es bueno, es verdadero. Si para lo que yo necesito, si para cumplir mi objetivo este concepto me ayuda a llegar y es válido, entonces yo lo acepto como qué? Como verdadero. De ahí la filosofía de vida del, de que el fuerte se come que Se come al débil. El siguiente, la autoridad. El pastor lo dijo en la plataforma y si lo dijo el pastor. Eso era en otros tiempos, ¿no? Quizás en algunos lugares todavía, es, ¿no? Pero hay personas a que les damos tal autoridad que lo que ellos dicen no se cuestiona. Lo aceptamos porque él es fuente de qué? De sabiduría. De verdad. Otro, evidencia, empí... em... perdón. evidencia empírica, perdón. Se me lengua la traba. Evidencia empírica. La ciencia lo respalda. Veamos Discovery Channel, Nat Geo, y pareciera ser que nos presentan una serie de conceptos que no están de acuerdo de nuestra cosmovisión, pero ellos afirman de que es verdad. ¿Por qué? Porque aparentemente detrás de eso hay toda una serie de procesos científicos que les permite aseverar que, que, que es la verdad. Pero no hemos venido para eso, solo quería repasarlos. Hemos venido para preguntarnos, como cristianos, como pueblo de Dios, como personas que miran a través de los ojos de Cristo Jesús, cómo validamos la verdad. Cómo podemos estar seguros que el camino por el que vamos, cómo podemos estar seguros que hacia donde estamos viendo, cómo podemos estar seguros que nuestros objetivos, nuestras metas, están alineadas con la verdad. Porque no se trata de religiones. Se trata de la verdad según la visión de Cristo. Hay tres grandes fuentes o tres medios que el Señor ha dejado para que como sus hijos no andemos como ciegos, sino que podamos acceder a la verdad, cualquiera sea ella. Porque debemos decir que toda verdad es verdad de Dios, porque Dios es verdad. Primero. Segunda de Pedro 1:5. Voy a invitarlos a que vayamos a la palabra de Dios y vamos a abrir la Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Aquí Pedro está hablando acerca de que somos partícipes de la naturaleza divina. Es decir, compartimos elementos con el creador. Y aunque no es el propósito de Pablo, de Pedro, perdón, hablar acerca de la verdad, sí pone énfasis en un proceso que nos ayuda a llegar a la verdad. Segunda de Pedro 1:5 dice: Por esto mismo poned toda diligencia, perdón, por esto mismo poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud. ¿Y a la virtud qué? Conocimiento. Dice Salmos 85, 11, la verdad brotará de la tierra. Como hijos de Dios creemos que nuestras mentes, nuestra capacidad cognitiva, nuestros sentidos y la naturaleza como fuente de conocimiento es un medio para encontrar la verdad del Creador. Y no solo la verdad del Creador, sino aquella verdad que nos va a permitir guiarnos en este mundo. Todo ser humano, creado a la imagen de Dios, está dotado de una facultad semejante a la de su creador, la individualidad, la facultad de pensar y hacer. Dice Elena G. de en el libro de Educación, página 16. Dios nos dio mentes, nos dio neuronas que necesitamos conectar, porque es a través de nuestras mentes, de nuestra actividad cognitiva, como Dios nos puede ayudar en este proceso de llegar a la verdad. En el libro de educación, página 90, dice, Toda la naturaleza se ilumina para aquel que aprende así a interpretar sus enseñanzas. El mundo es un libro de texto, la vida una escuela. La unidad del hombre con la naturaleza y con Dios, el dominio universal de la ley, los resultados de la transgresión no pueden dejar de impresionar la mente y de modelar el carácter. La naturaleza. Todo lo que ha sido creado a través de nuestra comprensión de lo que es, de lo que no es, de un estudio juicioso, es como Dios quiere que lleguemos a la verdad. Sin embargo, a causa del pecado, nuestros sentidos han sido estropeados. Y nuestra visión intelectual es ahora miope porque estamos desconectados de la fuente de conocimiento. Así que pretender llegar a la verdad solamente por nuestros procesos cognitivos no es suficiente. Porque nuestros procesos cognitivos, nuestros sentidos nos permiten conocer, identificar lo que podemos manipular. Pero hay cosas que no se pueden manipular. Y es entonces que Dios, en su infinita misericordia, nos dejó otra guía para llegar a la verdad. Y a la verdad práctica, a la verdad confiable. Y voy a invitarlos a que abramos la Biblia en lo que todos conocemos como el Salmo más largo de la Biblia, que por cierto este Salmo está especialmente dedicado a hablar de esta fuente de verdad, de este medio para llegar a la verdad. El primero que leeremos es un texto bastante conocido, Salmo 119, 105, que dice, lámpares a mis pies que tu palabra ilumbrará mi camino. Es por la palabra de Dios como nosotros filtramos la información para verificar su veracidad, no en el contexto de nuestra humanidad, sino en el contexto del universo, en el contexto de aquellas cosas que nosotros todavía no podemos comprender porque estamos limitados por un cuerpo cargado de pecado. Mis sentidos me ayudan a conocer a Dios de una manera parcial, a distinguir lecciones de amor, pero también en la naturaleza percibo que el pecado... Pero cuando este conocimiento básico, lo uno a esta guía que Dios dejó que me ayuda a trascender lo humano, lo terrenal, entonces mi comprensión de la verdad y del universo que se amplía. Lo entiendo mejor porque entiendo el contexto en lo que se ha dado todo. ¿Qué dice el verso 151? ¿Alguien se lo sabe? Ese no es tan conocido, pero también es muy bonito. Dice así, 151 Salmo 119, cercano estás tú Jehová y tus mandamientos son verdad. Una verdad irrefutable. Un concepto que para nosotros podríamos decir en términos de ciencia es una verdad a priori. Los mandamientos de Dios son verdad y no se cuestionan. Nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. Y si Dios no cambia, sus preceptos tampoco cambian. Uno más. 160. Primera parte. La suma de tu palabra es verdad. La palabra de Dios como una guía completa. No como algunos de nosotros hemos querido utilizar que la usamos que a pedacitos para conveniencia. Dice, la suma todo este libro, toda esta guía como una unidad completa en sí misma es fuente de verdad y sirve como filtro para juzgar lo que es verdad porque nos puede pasar lo de aquel hombre que dijo Señor quiero que me muestres tu voluntad para mí hoy y Señor por favor muéstrame qué quieres que haga hoy y leyó y salió y se ahorcó no no como así no es Dios Señor dime la verdad qué quieres que yo haga Ve y haz tú lo mismo. No podemos tomar la palabra de Dios a nuestra conveniencia, porque no es nuestra, es de Dios. Y aunque es cierto que el estudio de la palabra a veces puede ser un poco demandante, cuando se trata de conocer la verdad, ningún esfuerzo es poco. La Biblia contiene todos los principios que los hombres necesitan comprender a fin de prepararse para esta vida y para la venidera. Estos principios pueden ser comprendidos por todos. Nadie que tenga disposición para apreciar sus enseñanzas puede leer un solo pasaje de la Biblia sin obtener de él algún pensamiento útil. Pero la enseñanza más valiosa de la Biblia no se obtiene por medio de un estudio ocasional o aislado. Su gran sistema de verdad no se presenta de tal manera que pueda descubrirle que pueda descubrirlo el lector apresurado o descuidado. Por eso a algunos no nos gusta estudiar la Biblia, porque a veces es tan difícil de entender, y si es cierto, no fue escrita en español, no fue escrita para la iglesia universitaria en Montemorelos, ni siquiera fue escrita para nuestros tiempos, fue escrita con otra visión aunque nos alcanza en otro contexto histórico y eso demanda que nosotros usemos esas herramientas mentales que Dios nos dio para que al unirlas en la investigación de este libro descubramos esas maravillosas verdades. Porque la verdad nunca está superficialmente. La verdad es como un tesoro que entre más grande, más profundo está. Pero si anhelamos ese, pro, ese tesoro, ¿estamos dispuestos a qué? A acabar. Porque queremos tener la verdad. Pero nos falta uno. Y es el más importante. Juan 14, 6. ¿Qué dice Juan 14, 6? ¿Yo soy qué? yo soy el camino la verdad y qué y la vida la fuente más importante para filtrar la verdad y para llegar a la verdad no es un sistema no es una guía es una persona porque la verdad es cristo jesús y esto es hermoso porque si recuerdan bien en nuestra definición de verdad cuando vimos las etimologías de la palabra me gustó el del árabe porque hace referencia a, a un amigo, a alguien que es ¿qué? confiable. Y Jesús, él mismo dice de sí mismo que él es que, la verdad. Y es el camino para llegar a esa verdad. Ángel Manuel Rodríguez escribe un artículo que se llama La verdad es una persona. También lo escribe en la revista Diálogo, se la recomiendo mucho. Diálogo Universitario. La verdad entendida como persona significa que es racional e inteligible. ¿Qué significa eso? Que podemos entenderla con procesos mentales, pero que es fácilmente comprendida también. Significa también que el universo no opera en forma mecánica, controlada por fuerzas impersonales. Y esto me gusta, porque cuando yo entiendo que la verdad se personifica en Cristo Jesús, todas las leyes de la naturaleza cobran otro sentido porque se transforman no en leyes mecánicas y frías, sino en la voluntad de Dios para mi vida y para la vida de todos los que Él ha creado. No son solo normas, es el pensamiento de Dios para que nosotros vivamos mejor, para que seamos felices. Y los invito a abrir la carta que se escribió a los cristianos de Colosas, el libro de Colosenses. Y me gusta como Pablo lo presenta aquí en el capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Pablo presenta de una manera tan hermosa esta verdad que es una persona que creo que necesitamos leerla. Empieza el versículo 15 de 1 de Colosenses diciendo: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El que me ha visto a mí, ha visto quién al Padre. Si quieres conocer a Dios, ve a Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra sean visibles o invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él ah qué bonita con qué bonito contexto tomó la naturaleza cuando yo lo veo como que como la manifestación de amor de un padre que antes de traer a la vida a sus hijos prepara una hermosa habitación para que ellos se gocen y puedan disfrutar de todo. Qué tranquilidad nos da saber que aunque pareciera ser que los gobiernos van al garete, que vamos hacia la aniquilación, nada pasa en este mundo sin que Dios lo permita y que su voluntad se cumplirá a pesar de nosotros mismos. Qué hermoso. 17, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, nadie lo creó, Él es el creador, Él es la fuente de todo. Cuando se está investigando y tú citas una referencia bibliográfica, debes tener cuidado porque a veces estás dando una cita bibliográfica de esta persona que citó otra cita entonces la recomendación es que tú no te quedes con esa cita sino que vayas a qué a la cita original y eso es lo que nos dice quieres saber cuál es la verdad ve a la fuente original de verdad que es qué? que es cristo jesús la manifestación de dios quien hizo todo y entonces lo pone en un contexto más personal 18 él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¡Ah, qué bonito! No solo es la fuente, sino que él mismo se dio a la tarea de buscar un camino para restaurarnos, para que nuestros sentidos fueran santificados y para que un día cuando seamos glorificados podamos conocer las maravillas de la gracia a través de nuestras propias mentes ya restauradas a su propósito original. Qué hermoso pensar que la verdad es una persona y que si me relaciono con ella obtendré grandes bendiciones. Cristo es la verdad. ¿Quieres tener la verdad? Conoce a Cristo. Acércate a Él. Él te llevará a la verdad, porque Él es la verdad. Vamos a leer lo que fue nuestra lectura bíblica, Juan capítulo 1. Y recordarles que cuando leemos Juan capítulo 1, estos primeros versículos, cuando Juan dice el verbo, no está hablando de otro, sino de quién, de Cristo Jesús. Y entendiendo que la verdad es una persona, leamos ahora ese texto con esta comprensión. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no lo dominaron. Versículo 9: La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y entonces, terminemos con esta maravillosa declaración que podemos hacer la nuestra y que sea nuestra oración en esta mañana. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.